Muy buenas a todos, es Geldo, que estamos en Minecraft 1.16.4. Vamos a hacer un mod. Hostia, ya tiempo que no podía grabar yo. Se me hace estar raro estar hablando así en voz alta. Joder. Vamos a ver un mod, eso sí, que añade un murciélago gigante bastante guay, la verdad. Aparte de una flecha nueva, por ejemplo, que la tengo ahí. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Decir que voy un poco hasta el ojete. Para que me entiendas. Voy un poco hasta el ojete con los estudios. Pero bueno, lo estuvimos hablando. Magribo y yo. Y hablamos de a ver si podíamos reservar al menos un día el fin de semana para dedicar a grabar. Pues no sé, nos hace ilusión también grabar juntos. Y a ver si podemos grabar, que es que creo que la capturadora está medio... No sé, la última vez no me funcionaba. Pero a ver si molaría que nos pusiéramos a grabar el Super Mario 3D World Bowser Fury, este nuevo de la Switch. Que es el de la Wii U, pero como con una expansión o algo así, ¿no? Pues a ver si lo podemos grabar juntos, que podría estar guay. Porque, de hecho, ese juego en su día lo jugamos juntos también. En el canal secundario, por supuesto. Pero bueno, la cuestión es a ver si podemos sacar un tiempo para ir grabando cositas. Que como digo, pues voy un poco de culo, pero bueno, a ver qué podemos hacer. En fin, no os doy más la brasa ya con eso. Vamos a ver el mod. Es un mod bastante interesante, ¿eh? Como digo, añade un murciélago gigante. Y... uff, da un poco de mal rollete, ¿eh? A ver dónde lo saco, porque sale aquí. Estoy en medio de la nada, realmente, son todo islas. Y yo quería sacarlo pues en una cueva o algo así, algo que parezca más donde estaría él. Pues se supone que salen cuevas. Pues por ejemplo, aquí, bueno. A ver, no es perfecto. Joder, que encima es una rabín. No es perfecto precisamente, pero a lo mejor me sirve. ¡Mira eso! ¡Ay, mi madre! Es gigante el bicho, ¿eh? Oye, está muy bien animado. Bueno, ahora está dando vueltas como un loco, pero cómo mueve las alas y tal, me gusta mucho. Mira el bicharraco, ¿eh? Que no es pequeño, precisamente. ¡No salgas! Bueno. Está muy guay, pero muy listo no es, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Pero bueno, este bicho tiene algunas cositas interesantes, y es que, por ejemplo, yo qué sé, ¿qué ponemos? Pues... oro, por ejemplo. Supuestamente este bicho recoge objetos del suelo. ¿Dónde se ha ido? ¿Hola? Estás cerca, pero no te... Uy, hola. ¡Uy, que se ha colgado! ¿Y si yo te pongo una luz, te molesta? A ver. No parece. Ostras, es grande el bicharraco, ¿eh? La virgen. ¿Y si yo tiro esto al suelo? Es que tenía entendido... Según he estado leyendo, que recoge objetos, pero no estoy seguro. En la imagen salía recogiendo oro. Yo diría que pasa bastante, la verdad. Diría que no le interesa mucho recoger objetos. Toma. ¿Si te doy qué? No, la verdad es que pasa bastante. Se supone que recoge objetos. No salgas. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Si encuentro otra zona... Pero se supone que tienes que tener cuidado porque te puede robar objetos que se te caigan al suelo, pero... Vamos, que yo no veo que eso funcione del todo. No es por nada, pero más objetos ya no te puedo poner. Quiero decir... No sé qué decirte. Entonces podemos matarlo. Y al matarlo nos da el... Esto, Direbat, pues se llama Direbat, con mi perfecto inglés. Fang, colmillo de estos. Y podemos hacer unas flechas, son estas de aquí, espérate, estas. Con una de estas y cuatro flechas, hacemos cuatro flechas de estas que lo que pone es ceguera. Y creo que, hombre, en realidad para los mobs como tal, como que da un poco igual, ¿no? Pero yo creo que si juegas en multijugador puede ser divertido. Porque lo de la ceguera es bastante puñetero, ¿eh? De hecho, voy a ponérmelo para que lo veamos. Ahí está. Mira eso, ¿eh? Y son 15 segundos, realmente. No sé, que puede estar bastante interesante. Pero bueno, este es el mod, como veis, un mod curiosete. Decir que voy a seguir grabando Profesor Layton para el canal secundario y a ver si podemos grabar. Es que claro, depende.
Todo eso me ha quedado buget, ¿eh? A todo esto. Depende de si la capturadora funciona para grabar el Super Mario 3D World. Pero bueno, veremos, no lo sé. Con Little Boot la verdad es que no sé qué voy a hacer, porque no parece que esté gustando mucho. Así que no lo sé, a lo mejor simplemente lo juego yo y no grabo, no lo sé. No tengo ni idea. Pero bueno, intentaré traer todo el contenido que pueda. Como digo, lo tengo que grabar el fin de semana, porque entre semana pues voy a topísimo con los estudios, y cuando se acerquen exámenes los fines de semana también voy a estar así. Los fines de semana, quiero decir, pero bueno, ya veremos. En fin, lo que quería decir. Que muchas gracias por ver el vídeo, y que a ver si nos vamos viendo más por aquí. ¡Ale! ¡Chao! ¡Hola! ¡Soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!